अच्छा। मैंने नहीं Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola buenas noches, buenas noches, buenas, buenas noches. noches, buenas noches. Perdonen que, que no aparecía, pero es que vengo de otro, de otra capacitación. A las nueve que termino con una, entro con ustedes. Así que, ahí me disculpan, que no les pueda saludar nomás, entramos. Pero aquí estamos con todos los poderes. ¿Qué tal? ¿Cómo me los trata la vida? Bien, bien, todo bien. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, eh, antes que nada, pues debo de pasar a asistencia. Así que denme un segundito. Vamos a buscar el archivito de asistencia. Deme un segundito. Ya le voy a llamar. A ver, eh, Alba Margarita. Presente. Andrea Michel. Presente. Diana Carolina. Diana se nos echó para atrás, ya tiene varias ausencias. Emily Araceli. Emily. Creo que está conectando el audio, pero ahí está. Bah, buenas gracias. noches. Buenas noches, buenas noches. Soy Emily Burgos, perdón, estoy cargando, que pues se me ha ido el inter, pero ya regresó, solo estoy esperando que me cargue y me conecto a la tumba. ¿Quién me está hablando? Emily. Emily, sí. Vaya, ok, perfecto. Gracias, ingeniero. Flor Pineda. Flor Pineda. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Florcita. A ver, Flor Ortiz. Flor Ortiz. No está. Gabriela. Gabriela. Presente. Ok. Heisel eh, Elizabeth. Heisel. Presente. Ah, yo pensé Presente. que no estaba. Jonathan, ya lo vimos no, por ahí. No. Soy. Eh, José Israel. Presente. Karina. Presente. Katherine. Presente. Katherine, espérame, que hay dos Katherine. Katherine Batres, primero. Presente. Katherine Santos. Presente. Matilde. Matilde. Presente. Presente. Nelly. Presente. Rosa. Rosa. No está. Roxy. Presente. Sonia. Presente. Susana. Presente. Yesenia. Presente. Presente. Va. Vuelvo a repetir de aquellos que no me contestaron. Diana Carolina. Flor Ortiz y Rox Rosa, perdón, Rosa. No están. Bye. Bueno, señores. Según la plataforma. Rosa Evelyn presente. Hola, hola, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Rosa Evelyn presente. Rosa Evelyn, déjeme ver. Acaba entrando. Rosa, acaba entrando. Hace un momento, pero sí creo que no me lograba oír. Ah. Espérenme, vamos a ver. Rosa, rosa, sí, es cierto, le había puesto ausente, ya le puse presente, bueno Gracias. Hola, ¿quién habló? Hola, hola, ¿quién habló? Solo le dijo gracias. Ah, vale. Es que no se le entendió ya por último. Bueno, miren, cuéntenme. Eh, yo veo que hay un montón de mensajitos en, en el grupo de WhatsApp. Cuéntenme cómo les ha ido ahí con, los, con las evaluaciones, con los exámenes. Cuéntenme. Eh, hubo bastante. Inconveniente hoy que algunas preguntas como que estaban malas algo así cuénteme ah de mi parte todo bien no he preguntado pues yo vi un montón de mensajes hoy ahí es que hicieron la notificación de que iban a estar haciendo la evaluación eh, ya los resultados finales mm, ah sí sí pero sí. sí todo bien ah pero es que ayer fue la cosa entonces Ayer vi varios mensajitos. Quiero ver. Ah, no, solo que no habían podido conectar, entonces estoy viendo otro grupo yo. Bueno. No, entonces no es otro grupo, el que yo vi es de docente, fíjense. Así que más lo que les estoy diciendo a ustedes. Eh, bueno, miren, ¿qué tenemos ahí en, en, la, en la plataforma de inglés corporativo? Quiero ver si es eh, si es el tema de gráficos el que tenemos que ver, porque ya estudiamos el tema de de tablas, vimos hasta el día de ayer, ¿verdad? Lo único que no hemos visto que estaba ahí en la plataforma es lo de buscar y reemplazar. Es lo único ah, que... Ah, pero que eso, eso no eso se ve bien visto. facilito. Ajá. ¿O sea, ¿Requieren ustedes de, de ese? Conocimiento? No, no. Eso o sea, no con lleva, la lectura está bien. Eso no lleva ni, ni un minuto hacerlo. Espérenme, déjenme buscar aquí. Es que, es que hay temas mucho más fuertes, más grandes. Entonces, eso de buscar y reemplazar no, no requiere mayor ciencia. Ah, sí, ahí lo vi ya en, en el tercer título que tenemos aquí. Fíjense que buscar y reemplazar es algo bien facilito. No tengo yo un ejercicio ahorita con el que pueda decir que podemos practicar eso. Si quieren, lo dejamos para, quiero ver, para mañana. ¿Me dejan sí, esa sí, tarea? Exactamente. Sí, uh -huh. uh -huh. Vaya. Luego, sí, viene gráficas, puras gráficas, gráficas y más gráficas. Ok, eh, voy, a, voy a poner ciertos documentos PDF que voy a compartir y vamos a ir estudiando, porque cuando hablamos de gráficas, sí, hay bastantes cosas que ver ahí. Probablemente ya conozcamos cómo crear una gráfica de manera muy sencilla, ¿verdad? Pero eh, vamos a profundizar un poquito. Déjenme abrir los PDF, si quieren se los mando antes de abrirlos. Eh, como me decía Jonathan, ¿verdad? ¿Usted necesita algo ahí de, de teoría? Sí, gracias. Ok, espérame entonces. Ahorita lo mando. Vayan chequeando ahí el chat, les envié cuatro documentos que son la teoría esencial, ¿verdad? Para gráficos. Lo abre si gusta usted ahí en su maquinita y vamos a ir tomando nota de ellos. Ahorita le comparto. Solo los termino de abrir, permítanme. <coughs> que son varios. Eh, son tomados de un sitio web, por cierto, que se llama Excel Total. Eh, la información está un poco desactualizada, pero lo básico sigue siendo lo mismo. Así que no se extrañe de ver algunas pantallas ahí un poco, un poco antiguas. Vaya. Hoy sí ya los tengo por aquí. ¿Me dicen si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Bueno. Vamos a hablar en primer lugar acerca de los gráficos y, presen y presentación de datos. Estamos en el documento que inicia con el número cero. ¿Qué tenemos acá? Nos dice, los gráficos en Excel te ayudarán a mostrar los datos de una forma más significativa. Y de manera que las personas puedan comprender fácilmente grandes cantidades de información de manera visual. ¿Alguien tiene micrófono encendido por ahí? No sé quién es. Apaguemos micrófonos, por favor. Vale, fíjense. El objetivo de un gráfico es ver una gran cantidad de números, ¿verdad? Que podríamos tener en una tabla. Pero lo queremos ver de manera visual es decir con dibujitos al ser humano le gusta más que le hablen con dibujitos por eso somos un poco reacio verdad a la lectura de libros manuales de periódicos etcétera revistas inclusive como hoy prácticamente todo lo tenemos a la mano verdad en el celular entonces, eso de que, ay, no, que nos pongan a leer ahí un montón de información en una tabla, no. Eso no va conmigo. Nos gusta más ver las cosas gráficamente. Y para eso existen los gráficos en Excel. También dice acá que un gráfico ayuda al análisis de datos de manera que se puedan encontrar tendencias importantes. Observe esta palabrita tendencias importantes que ayudarán a la toma de decisiones. Es el caso como cuando vamos a una reunión de trabajo. ¿verdad? En la mayoría de los casos, si es que se nos quiere presentar información tabular como lo que hemos estado viendo hasta el día de ayer, con un gráfico se ve más bonito, más entendible, más rápido de entender también. Pues ese es el objetivo, ¿verdad?, de, de un gráfico. Ahora, este es un, un índice nada más. Voy a abrir el segundo documento. Pero nos vamos a ir al, al que dice aquí tipo de gráfico. Ahí es donde necesito yo que entremos. Después vamos a ver cómo crear un gráfico. Bye. Antes que nada, nosotros deberíamos de conocer los diferentes tipos de gráficos que existen. Porque tenemos la tendencia a crear tal vez gráficos de barra, de columnas, de línea o de pastel. Circular, le dicen otros. Pero, ¿sabemos en realidad el tipo de gráfico correcto que deberíamos de elegir? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos de hacer, porque no solo se trata de crear un gráfico y aquí está. Primero tenemos que entenderlo nosotros mismos, saber qué nos quiere decir un gráfico, como para que después, en una reunión, se lo presentemos a los colegas, al jefe o subalternos, y les digamos, este gráfico sirve para tal y tal cosa. Estamos entendiendo, ¿verdad? Y hasta puede ser que nosotros lo entendamos, pero no las personas que están en la reunión con nosotros. Por eso tenemos que asegurarnos de elegir el, el tipo de gráfico correcto. Entonces, elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente. Así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta de los datos. Aquí tenemos un, un listado de tipos de gráficos. Los más utilizados, nos dice aquí. El gráfico de columna es el más común de todos. ¿Cuándo vamos a utilizar un gráfico de columna? <coughs> Perdón. Este tipo de gráfico nos dice aquí, hace énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuándo vamos a utilizar un gráfico de columna? Cuando tratemos de estudiar los cambios, las variaciones de los datos a través del tiempo. Y nos dice, nos empieza a hablar de ciertas partes de gráficos que no hemos visto todavía, como son las categorías, nos dice que las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. ¿Qué quiere decir eso de categoría? ¿Qué quiere decir eso de valores? Todavía no lo hemos visto. Más adelante lo vamos a estudiar. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra. Donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. Observe que estas son barritas que están paraditas. Y hay de diferentes tipos: de eh, como que fueran rectangulitos hacia arriba. Eh, esto vendría siendo como una especie de. Eh, ay, se me ha escapado el nombre de este. Cilindro. Cilindro, eso, cabal. Aquí tenemos esto como que fueran pirámides. O conos, estos son conos, pirámides acá abajo. E inclusive, habiendo seleccionado uno de ellos, vamos a tener subtipos de gráficos también. Así que no se extrañe de eso. Gráficos hay de un montón de tipos y subtipos también. Gracias ahí por la sugerencia, la palabrita, que se me había escapado a mí esa palabra. Luego tenemos los gráficos de línea. Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos, pero en un periodo de tiempo. Relaciones. Antes que teníamos variaciones. Aquí las relaciones de los cambios en los datos en un periodo de tiempo. Y este gráfico es comparado con los gráficos de área. Pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en la tendencia de los datos más que en las cantidades de cambio, como lo hacen los gráficos de área. Un caso bien clásico de los gráficos de línea es cuando hay periodo de elecciones, por ejemplo. Que los medios publicitarios, ¿verdad? Nos muestran ahí que el partido no sé qué está ganando ahí la preferencia. Que el diputado no sé qué y no sé cuánto va a la cabeza. Que el candidato a presidente del partido no sé qué. <laughs> Eh, tiene una preferencia tanto a ah, los gráficos de línea son los más rep representativos en este caso es el que más nos ponen ahí en la estadística verdad de los de los que preferimos ahí en partidos políticos bueno aquí vemos un ejemplo de los posibles tipos de gráfico de línea y sus correspondientes subtipos. Luego vamos con los circulares, que también se les llama gráficos de pie o de pastel. Estos gráficos pueden contener una y solo una serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes. Respecto al total, aquí es donde está la parte más importante, que solo muestra los porcentajes de cada una de las partes. Es decir, como que yo, por ejemplo, diga, tengo una serie de columnas por acá. Yo no puedo representar más de un dato de columna en un gráfico circular. Por ejemplo, en este caso puedo decir que puedo graficar la columna que está en color grisito aquí, gris claro, junto con esta en gris claro también, pero ya no puedo representar en un gráfico circular la columna que está en color gris oscuro, porque solo nos muestra una serie de datos. Es un poco limitadito. El gráfico circular, solo que, pues, para algunos propósitos puede hacer que, que si nos sirva de manera adecuada. Eh, luego tenemos los gráficos de barra. Un gráfico de barra hace énfasis en la comparación entre los elementos en un periodo de tiempo específico. Observe la palabrita que lo hace diferente a los demás: comparación. También se incluyen dentro de los subtipos de gráficos de barra, los de cilindros, conos y pirámides. Se parecen mucho a los que teníamos arriba de columnas. Solo que en este caso las barritas están, o las columnas, están acostaditas. Pero tenemos los mismos tipos y subtipos, como son los cilindros, conos y pirámides. Aquí vienen ya los más fuertecitos como son los gráficos de área. Los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo. La importancia, nos dice aquí. Y un gráfico de área es similar a un gráfico de línea. Pero, ya que el área entre las líneas está relleno, observen, el área entre las líneas está rellenito. El gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que es lo que puede hacer un gráfico de línea. Veamos. Aquí no vemos nada de magnitud, simplemente vemos una línea. Aquí no, aquí vemos que está rellenito con un colorcito, como que fuera montañita, ¿verdad? Pero esa montaña que está aquí, por ejemplo, más grande que está atrás, nos estamos demostrando de que la magnitud o los números que ahí se han querido graficar son más altos que los que están en el área del frente. Esa es la diferencia que vemos entre líneas y áreas. Y luego tenemos. Los gráficos XY o de dispersión le suelen llamar también. Los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre los diferentes puntos de datos. Y este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes. Estamos hablando del eje X y del eje Y. En lugar de utilizar categorías, en algunos de los ejes como en los gráficos anteriores. Y nos dice aquí que hay otros tipos de gráficos y hay muchos más, como los de superficie, de anillos, de burbujas. Pero no vamos a hacer mucho énfasis en ellos porque la verdad es que estos otros tipos de gráficos se utilizan en otros medios, un poquito más sofisticados. ¿Alguna preguntita hasta ahora? No. Ningún. Muy bien. No. vuelvo vale. a compartir entonces. Vamos hoy sí a pasar a... Ah, tenemos que ir al número dos, partes de un gráfico. Aquí es donde a veces también nos vemos en un gran lío, porque el Excel nos pregunta ciertas eh, cuestiones que no, 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 no nos sentimos familiarizados con ellas. Es el caso de las partes de un gráfico. Hay cierta terminología que aplica solo para eso. Aquí, por ejemplo, podemos ver que dice un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluyen el área del gráfico, la serie de datos, los ejes las leyendas, los rótulos del eje, <coughs> entre otros. Y el siguiente gráfico muestra las partes de un gráfico de Excel que necesitas conocer. Veamos. Nos está mostrando aquí que esto que vemos señalado con esta línea significa el área del gráfico. Luego tenemos el título del gráfico, que es esta parte que está aquí. Luego tenemos la serie de datos. Observe cómo hay tres líneas. Una línea que va al, a la columna color azul. Otra línea que va a la columna roja. Y otra línea que va a la columna verde. Cada una de ellas representa un dato muy específico. Y a esto se le va a llamar serie de datos. Así es como nos va a aparecer también a nosotros en el Excel. Luego tenemos las líneas de división. Estas líneas que vemos aquí apenas perceptibles cuando ya tengamos un gráfico, se llaman líneas de división. Eso lo coloca el Excel automáticamente, aunque nosotros podemos. Podemos hacer que desaparezcan o podemos hacer que aparezcan o que aparezcan más inclusive de las que normalmente no. Eh, nos dispone el propio Excel. Luego, este cuadrito que está a mano derecha del gráfico, que es una explicación, ¿verdad? De cada una de las columnas, se le llama leyenda. Y aquí podemos ver que la leyenda consta de tres partes, que son producto 1, y aparece un cuadrito color azul, luego el producto 2 con un cuadrito color rojo. Y el producto 3 con color verde. Entonces, nos está queriendo decir la leyenda que la barra color azul que tiene enero, febrero, marzo, abril, etc., corresponde a los productos 1. Al producto 1, perdón. Y lo mismo para producto 2. Podemos observar que el producto 2 corresponde a la segunda barra de enero, febrero, marzo, abril, etc. Y pues como está en color rojo, el color rojo significa que el Excel lo ha identificado como producto 2. Y luego el producto 3, en color verde, para la tercera columna de cada uno de los meses. Entonces con eso estamos bien enterados, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de estas barras? a qué producto se está refiriendo. Si no tuviéramos esta leyenda, pues sería lo recomendable que la agregáramos para que el gráfico sea un poquito más explícito. Luego tenemos el título del eje horizontal. Como podemos ver en este caso, el título ha sido 2010. Pero puede ser cualquier otra cosa, no solo eso. Y por último tenemos el título del eje vertical, que es venta en este caso. También nosotros, si es que no lo vemos, lo podemos agregar o si no lo queremos, lo podemos quitar. Bien, eh, aquí aparece una descripción de todo lo que yo ya hablé, así que no voy a hablar más de eso. Vaya. ¿Alguna duda? No, todo bien. No. Ok. Cómo crear un gráfico en Excel. Lo primero que nos recomiendan es qué debes hacer para crear un gráfico en Excel, organizar los datos que deseas trazar, es decir, acomodar los datos en columnas y filas, en filas, perdón, de manera que Excel pueda entender la información y crear el gráfico. Veamos esta tablita. Que tiene datos de productos 1, 2 y 3 en sus correspondientes meses. ¿Qué vamos a tener que hacer? Una vez organizada la información, debe seleccionar el rango completo. Deberíamos de sombrear, en otras palabras, desde la A1 hasta la D13. Para indicar a Excel que trazará el gráfico utilizando como base dicha información. Hacemos la sombra, ¿verdad? O el seleccionado del, del rango a graficar. Y luego, el siguiente paso para crear un gráfico en Excel es ir a la ficha insertar. Y dentro del grupo gráficos hacer clic en el tipo gráfico que ha decidido crear. Bien, ya no voy a seguir leyendo porque ya nos está ejemplificando el tipo de gráfico a elegir. Cuando probablemente no sea este el que vamos a elegir. Voy a enviarles ahorita un libro de Excel que vamos a utilizar para crear nuestros primeros gráficos. Deme un segundito. Ya se los envié, ¿me confirman si los recibieron? Sí, ya. Va. Vamos a abrir uno con nombre... Datos paragráficos. Se los voy a compartir. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Tenemos esta tablita igualita a la que les mostré hace un rato, ¿verdad? Ahí en los documentos PDF. Tenemos producto 1, 2 y 3 en sus correspondientes meses, desde enero hasta diciembre. ¿Qué nos decía eh, la sugerencia, ¿verdad? Acerca de cómo crear gráficos. Bueno, primero sombreamos. Luego nos vamos a insertar. Y en el grupo gráficos. Esperenme, vamos a hacer que aparezca eh, todas las fichas en mi máquina. Decía que después de insertar, vamos al grupo gráficos. Y en primer lugar vemos aquí, por ejemplo, gráficos recomendados. Vamos a dar un clic ahí. Ah, el Excel se ha encargado de decirnos, mire, usted puede elegir aquí este gráfico, o este gráfico, o este de aquí, y así sucesivamente, ¿verdad? Mire, hay unos que en realidad jamás hemos utilizado. Así que no nos arriesguemos, ¿verdad?, elegir algo que, porque se mire bonito, pero no lo entendemos, después nos metamos en problemas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos entonces eh, la opción de gráficos recomendados en primer lugar o tenemos todos los gráficos. En la pestañita de todos los gráficos podemos ver que dice reciente, plantilla, columna, línea, circular. Vaya observando que justo que yo vaya dando clic a cada uno de los tipos de gráficos, también me aparecen subtipos al lado derecho de líneas circulares, de barra, de área, XY, mapa. Hasta se me trabó el Excel. Cotizaciones, superficies, radial, rectángulos, proyección solar. Dios me guarde, ¿qué es eso? Histogramas, cajas y bigotes. <laughs> Jamás. Habíamos oído hablar de ellos, creo yo. Cajas y bigotes, cascadas, embudos y combinados. Algunos de ellos jamás los habíamos visto. Bueno, no se complica la vida que yo no vengo aquí a enseñar cada uno de ellos. Algunos, muy pocos en realidad. Hay tantos subtipos también que es imposible conocerlos todos. Bien, para este caso voy a pedir que hagamos un gráfico de columnas. Columnas agrupadas tal y como nos lo muestra aquí en, en la muestra, ¿verdad? El propio Excel. Demos un clic en aceptar. Ahí está el gráfico ya listo. Lo podemos arrastrar y mover hacia, hacia otra posición. A ver, ¿a todos nos funcionó ya? Sí. Sí. Va. Luego, eh, también podríamos haber creado un gráfico de otra manera, simple y sencillamente sin marcar nada, dando un clic en cualquier celda del, de la tabla original. También podríamos haber ido a insertar. Luego... Eh, elegimos aquí entre las opciones que tenemos en estos comandos. Por ejemplo, voy a elegir gráfico de columnas de nuevo o de barras. Y vemos subtipos. En dos dimensiones, en tres dimensiones. Eh, luego se mueve a barras, es decir, las columnas pero acostaditas. Siempre en dos dimensiones vemos diferentes tipos. Y barras en 3D. Voy a elegir el más eh, básico de barras en 3D. Que prácticamente está haciendo lo mismo que el anterior. Solo que en este caso pues las barritas están acostaditas. Y nosotros deberíamos de estirarlo hacia abajo. Para que esas barras no, no sean tan delgaditas. Con esto estamos logrando una mejor apreciación, ¿verdad? De del gráfico. En cambio aquí, aunque sea había un espacio muy mínimo, ¿verdad? De separación entre barras. Eso hace que sea un poquito más entendible. Aquí no, mire, aquí lo vemos sin línea o, perdón, sin espacio de separación. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Sí. Vale. sí. Un método mucho más rápido de crear un gráfico es el de una tecla de función. Yo me voy a ubicar en cualquier celda de la tabla y en mi teclado voy a presionar la tecla, si no me equivoco es la F11, ya se me escapó, pero anda por entre la F10 hasta la F11. Ahí está la F11, cabal, esa era. ¿Qué hace la tecla F11? Que automáticamente detecta los datos y nos muestra un nuevo gráfico, pero en una hoja independiente. Esa hoja independiente ha adquirido también un nombre que el propio Excel se lo está asignando y sería gráfico 1. Este método es mucho más conveniente, ¿verdad? Cuando andamos en aquellas carreras, carreras que no dan tiempo, <laughs> carreras de las reuniones que ya necesitan un, un reporte ahí gráficamente de la tabla, no sé qué, y que tiene no sé cuántas filas y columnas. Ay, no. Dice el jefe, no, yo quiero que me hagas un gráfico ya, rapidito, y que lo mostremos en una reunión. Ahí tenemos la solución. La tecla F11 es nuestra amiga. Cuénteme, ¿le funcionó? Sí, sí. Ajá, ese truquito no, no lo conocíamos, ¿verdad? ¿O sí? No, ya no. Vale. Ok, y Jonathan, ¿qué me cuenta? No, es la primera vez que, que usó el F11. Ok, perfecto. Bueno. Sigo compartiendo entonces. Me voy a regresar a los gráficos que ya tenía en la hoja 1. A ver, cuando hablamos de las partes de un gráfico, estas se encuentran en, en una nueva ficha, una ficha de tipo contextual, una ficha de tipo contextual es aquella que solo nos aparece si en caso en nosotros hemos dado un clic sobre el elemento que nos hace aparecer esa ficha. Por ejemplo, yo ahorita que tengo eh, este gráfico seleccionado, ¿cómo sé yo que está seleccionado? Porque hay una línea que lo rodea, una especie de bordecito. Donde inclusive podemos cambiar el tamaño del gráfico al acercarnos a las esquinas. O aquí a la parte inferior. Donde vemos unos circulitos. Eso es el indicativo que ahí podemos cambiar el tamaño de, del gráfico. Entonces, eh, media vez está seleccionado el gráfico, decía. Vemos la ficha de diseño gráfico y formato. Esas son las dos fichas básicas que nosotros podemos observar solo si el gráfico está seleccionado. Porque si yo, por ejemplo, doy un clic afuera, afuera del gráfico, lo voy a hacer para la N1, esas fichas desaparecen. Porque, repito, son del tipo contextual. Y solo aparecen si el gráfico está seleccionado. Les menciono esto porque a veces si estamos creando un gráfico, de repente que nos ponemos a trabajar por allá afuera, no sabemos ni nos acordamos del gráfico ya. Y por algún motivo decimos, ajá, quiero hacer algo aquí en el gráfico. ¿Eh? ¿Y la ficha? ¿Dónde está la ficha? Si yo acabo de hacer el gráfico, aquí lo tengo enfrente, los, lo tengo enfrente, de mis ojos, y no lo veo. ¿Por qué? Pues porque el gráfico simple y sencillamente no está seleccionado. Tengo que darle un clic a él. Y ya veo la ficha de regreso, diseño gráfico y formato. Pero veamos en diseño de gráfico. Si nos acercamos al primer comando, agregar elemento de gráfico, nos dice aquí. Y tenemos ejes. Títulos del eje, título del gráfico, etiquetas de datos, tabla de datos, etc. Con este comando nosotros podemos agregar el elemento que nosotros querramos. Entre cualquiera de todas estas opciones que están acá. Sin embargo, si nos vamos a formato, Observe qué interesante en formato. Porque aquí en selección actual nos permite seleccionar cada una de las partes de manera individual. ¿Dónde está eso? Aquí en área del gráfico veo apenas uno, uno de los elementos del gráfico, que es el área principal, el área del gráfico. Si yo, por ejemplo, doy un clic en este listado, Veo área de gráfico que ya lo tengo seleccionado, pero puedo seleccionar entre otros elementos. Por ejemplo, el eje horizontal. A ver, me seleccionó esta parte del gráfico, observe. Claro, lo no pudiera hacer manualmente. Es decir, que yo puedo dar un clic aquí, de manera manual, en vez de tener que ir a formato y luego el eje horizontal. Sin embargo, a veces no logramos eh, seleccionar el elemento correcto porque problemas del mouse o simplemente nuestra mano no se ubica correctamente en el elemento que queremos seleccionar. Entonces, para eso tenemos este listado. Eje vertical que corresponde a esta parte. Luego, el eje vertical valor, observe, nos ha seleccionado las líneas, luego la leyenda que corresponde a esta parte, allá en la teoría vimos que la leyenda estaba al lado derecho, sin embargo nosotros la podemos ubicar abajo, a la izquierda, arriba, no solo al lado derecho. El título del gráfico nos está seleccionando. También tenemos la serie, producto 1. Solo nos está seleccionando la barra color azul de cada uno de los meses. El producto 2. Solo nos está seleccionando la barrita color naranja. De cada uno de los meses. Y luego, el producto 3. Vemos que nos selecciona solo la barrita gris de cada uno de los meses. Pero a qué voy con todo esto? A que dependiendo del elemento seleccionado del gráfico, así nosotros vamos a poder aplicar los efectos de estilo de forma, de relleno de forma, de contorno de forma, en fin, podemos ir explorando, por ejemplo, relleno de forma. Aquí nos aparecen ciertos colorcitos. Eh, o si no, nos podemos ir por acá, por más colores de relleno. Podemos empezar a hacer cambios solo a la parte seleccionada, la barra color gris. Que ahora quiero que sea, por ejemplo, color verde. Le damos a aceptar. Y todas cambian a verde. Repito, estos cambios de formato van a aplicar según el elemento que tengamos aquí seleccionado. Por ejemplo, yo digo eje horizontal. Ah, me seleccionó esta parte del gráfico. Vengo yo y digo. Eh, voy a cambiar el contorno de forma, por ejemplo. Le vamos a agregar colores diferentes o grosores diferentes. Ahí vemos ya el cambio automáticamente, pero solo para ese elemento que yo tenía seleccionado. Entonces, todo depende del elemento seleccionado. Así van a actuar estos comandos que tenemos en... Eh, la ficha formato en este caso, y también en la ficha diseño podría ser. A ver, me cuentan cómo van. Todo bien. Todo bien. Vale. Luego, si nos movemos a diseño de gráfico, también podemos hacer cambios de manera automática. Es decir, que el propio Excel nos está mostrando, por ejemplo, aquí. Eh, a la mitad de, de esta ficha, estilos de diseños. Voy a seleccionar el segundo gráfico y voy a empezar a jugar con los estilos de diseño. Aquí el Excel nos está mostrando diferentes estilos. Voy a probar, por ejemplo, el número 3. Observemos que los cambios de formato y diseño se aplican de manera automática en todo el gráfico, no solo en el elemento elegido. Estos diseños aplican para todo. Es decir, son diseños predefinidos que ya trae el Excel y así puedo ir yo seleccionando cada uno de ellos para ver cuál me gusta más. Este me parece muy conveniente, mire. ¿Por qué? Porque además de que lo veo con fondo oscuro, puedo observar también eh, los números que corresponden a cada una de las barras. Sin embargo, se ven como montadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos tocaría? Estirar hacia la derecha, por ejemplo. Y estirar hacia abajo también. Y ahí ya podemos ir viendo cada uno de los números que corresponde a cada una de las barras. ¿Me? Ya las tengo separaditas, ¿ves? Si, por ejemplo, yo digo, no, estos estilos de diseño, como que no, no van conmigo. Bueno, podemos cambiar los colores. Los colores acá a la izquierda. Combinaciones de colores. Observe. Ahí automáticamente, el propio Excel nos está mostrando, aún sin haber elegido un, una combinación de colores específicas, nos va mostrando cómo luciría nuestro gráfico con solo movernos entre ellos. Y también tenemos diseños rápidos, acá a la izquierda. ¿Qué tenemos en diseños rápidos? Diferentes variaciones también de los mismos gráficos. Por cada uno de ellos que nos vamos posicionando, los cambios son automáticos. Observe. Allá nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el que más nos agrade? Eso es un, una decisión muy personal. A ver, ¿todo bien? ¿Todo funcionando correctamente? Sí, todo sí, bien. Sí, de igual manera yo cambié los colores y me funcionó bien. ¿Le funcionó bien? Sí. Perfecto. Bueno, luego... Si nosotros dijéramos, no, este tipo de gráfico, por ejemplo, no, no, no me gusta. O este de arriba vamos a atravesar. Vamos Elijo el gráfico. Y luego digo, mmm, no me satisface este tipo de gráfico. Bueno, en la misma ficha diseño gráfico, podemos elegir el comando cambiar tipo de gráfico. Y elegimos otro tipo de gráfico que más nos convenga. Vamos a ver si el de líneas. Elegimos el de líneas. A ver qué pasa por aquí. Mm. Ya vemos ahí unas líneas que nos está mostrando el gráfico y que nosotros de nuevo podemos acudir a estilos de gráfico para irle dando un poquito más de forma. Observe cómo van cambiando los subtipos. Los números los vemos un poco montaditos ahí, porque son muy grandes. Pero podríamos hacer cambios de tamaño en el sentido de dar clic en cualquiera de los numeritos. Ahí vemos que todo se selecciona. Podemos acudir al panel, al panel de gráficos, simple y sencillamente eh, activando. Quiero ver, por aquí anda esto. Cambiar tipo de gráfico, mover el gráfico. Hay un panelito que nos debería aparecer por acá. Déjenme ver si está en formato. Parece que no está ahí. Vamos a ver si le damos un clic derecho a ese elemento de gráfico y luego dar formato a serie de datos. Entonces, si vemos el panelito que nos muestra muchas más opciones todavía. De las que estamos acostumbrados a ver acá a la, al, en el lado superior, en la ficha. Aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos relleno y línea. Mire cuánta opción hay acá. Que si lo queremos sin línea, con línea sólida, línea degradada, automáticos, podemos empezar a cambiar colores, transparencia, ancho, en, en fin. Un listado tan grande de opciones que. Esto no termina nunca. Es más, según el tipo de gráfico que nosotros hayamos elegido, así van a ser las opciones aquí. Porque no todos los tipos de gráficos van a tener las mismas opciones en el panel derecho. Eso depende del tipo que hayamos elegido. Luego que nos vamos aquí, por ejemplo, a efectos, donde vemos efectos de sombra, efectos de iluminado, de bordes suaves. Y de formato en 3D. Dios mío, pero ¿por qué, cuánta, ¿por qué tanta eh, opción? Bueno, si, si nosotros somos muy detallistas en nuestros gráficos, podríamos utilizarlas. Ahí están disponibles. Sin embargo, esto es altamente consumidor de tiempo. Yo no le recomiendo que se ponga a atravesar todito lo que hay, porque esto es interminable. Yo, en lo personal, eh, que me ponga a estar travesando cada una de estas cosas aquí, no me va a llevar a nada. Si aún que yo llegue a una reunión con un gráfico bien bonito, pero lamentablemente, eh, quien, el único que va a apreciar esos cambios que se vean bonitos en los gráficos, voy a ser yo mismo. De ahí nadie me va a decir, hey, te chivo tu gráfico, vos, ¿cómo hiciste el gráfico? Hey, ¿cómo te salió ahí? Mira y esos colores, ¿cómo los cambiaste? Nadie nos va a decir absolutamente nada, nadie nos va a preguntar nada, nadie nos va a felicitar, así que usted no se complica haciendo gráficos sofisticados. Nada, ni le van a dar un premio, ni le van a aumentar el salario, lo que van a hacer es aumentarle el trabajo, ¿verdad? Así que mucho cuidado con eso. Por último, tenemos aquí otras opciones, opciones de serie que no vamos a tocar por el momento. Y como les decía yo, ¿verdad? Eh, pues aquí el listado de opciones puede ser inmensamente grande. Otra manera de cambiar opciones es aquí en el símbolo o los tres, los tres símbolos que vemos aquí a la derecha del de gráfico, vemos a un símbolo más que nos permite agregar ciertos componentes del gráfico, algunos que ya tienen chequecitos porque ya están ahí, los ejes. En este caso, el título del gráfico, etiquetas de datos ya están ahí, pero si yo quisiera agregar, por ejemplo, título del eje, pues simplemente activo con chequecito. Ahí empiezo a ver los cambios, tabla de datos, observe. Lo voy a llenar demasiado, no lo voy a activar, pero ahí me está mostrando qué es lo que yo vería si esto que lo activo. En fin, este es el primer botoncito que tenemos a mano derecha del gráfico. También tenemos acá eh, estilos de gráficos, que es lo mismo que no fuéramos aquí, solo que ahora lo vemos de manera vertical para poder elegir entre ellos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Estos son filtros. Si queremos, por ejemplo, solo mostrar enero, febrero, pues le quito el chequecito a seleccionar todo. Activo enero y febrero solamente, para que me aparezca solamente esos dos meses, los datos de esos dos meses. Bueno, eh, ya ven ustedes que hablar de gráficos es inmensamente inmenso. <laughs> Así que usted me dice cómo le fue. Todo bien. Súper bien. Bye. Ya me gustó mucho. Hola. A mí me gustó mucho todo eso. Ah, ¿en ¿verdad? serio? Sí. <laughs> ok. Eh, sí, eh, les iba a decir de que el día de mañana, perdón, quiero ver. Ah, sí, el día de mañana, ¿verdad? Jueves, ya vamos a entrar de lleno a crear gráficos un poquito más sofisticados y también un poquito más automatizados, porque miren, como les dije yo hace algún momento, estar tratando de utilizar cada una de estas opciones es inmensamente grande. Y altamente consumidor de tiempo. Yo, en lo personal, no le recomiendo que se ponga a de cada una de estas cosas, a menos que usted sea curioso, ¿verdad? Y le guste mucho esto, como nos dijo eh, Israel, creo que nos dijo, ¿verdad? Que le ha gustado mucho esto. Sí. Ok. Sin embargo, no se lo recomiendo porque, como le digo, es altamente consumidor. El día de mañana vamos a ver eh, otros pasos, ¿verdad? Para que el trabajo con gráficos sea un poquito más óptimo y que no nos consuma mucho tiempo, ¿ok? Perfecto. Bueno, ¿qué horas tenemos, señores? Las diez. No, espérense, faltan segundos. <risa> <risa> M, M, ya, ya se nos quiere escapar. Ok. Eh, esperemos que pasen estos segunditos. Bueno, hoy sí, vean. <laughs> ya son las diez. Sí. Eh, Descansen, ¿verdad? Y, y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. 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 Okay, buenas noches.